¿Cómo les va? Bienvenidos a Conversaciones en el Catamarán. Un día realmente maravilloso, en el que vamos a iniciar nuestro paseo en aguas del río Paraná y vamos a conocer más de la vida de una persona que abrazó el arte desde la danza contemporánea. Nos va a contar qué significa ser bailarina, cómo la vivió y todas las cosas que ha emprendido a través de los años. Ha sido una mentora de muchísimas cosas y hoy estamos sumamente agradecidos por muchos proyectos que ha comenzado. Vamos a presentar a la invitada de hoy, va a ser un placer tenerla aquí. Entonces, Laura de Aira, ¿cómo estás? Qué placer recibirte. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aparte, ese nombre artístico que te ha quedado suena tan importante como toda la carrera que tenés y que has tenido, bueno, a través de estos años. Sí, es mi nombre artístico. Mi nombre es Laura Ana La Rosa. Laura Ana de Aira es mi apellido de casada. De casada. Que sí. Todos me conocen por Laura de Aira. Sí, que te ha quedado como un... Sí, como un, digamos, un apellido y un nombre que combinan muy bien y suena bien. Importantísimo como lo que sos y lo que has dejado. De veras, te admiramos muchísimo. Y hoy vamos a hablar de tu carrera, porque es muy larga de describir y bueno, y de todo lo que ha pasado por tu vida en estos años y quizás algún vericueto de alguna cuestión personal, ¿te parece? Bueno, cómo no, encantada. ¿Conoces el catamarán? No, no lo conocía. Me encantó. Bueno, vamos a pasear. ¿Te parece? Bueno, y después iniciamos la entrevista. Bueno, ahora sí, luego de nuestro paseo, nos encontramos con Laura de Aira en este espacio que es el VIP del catamarán, donde te ofrezco una picada con embutidos de Campo San Isidro, riquísimos realmente. Y te voy a servir un vino que distribuye distribuidora JB para toda la provincia de Misiones, que es de Bodegas López. Así que con esto vamos a brindar. Ven aquí esta copa. Yo esto más o menos lo hago. No con tanta gracia, pero intento, ¿viste? Por lo menos está bueno el intento. Porque queremos brindar por lo que haces, por lo que hiciste, por todos estos años. La verdad es que hablar de toda tu carrera es muy difícil y sería muy extenso, ¿sí? Maestra, coreógrafa, magíster en danza clásica, profesora de danzas argentinas, sí. Folclore y piano. Así que empezando por eso, salud, y después seguimos. Bueno, Laura, ¿cómo no? Porque es mucho. Salud. 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 Bueno, ahora sí. ¿Cómo comienza esta unión de tu persona con el arte? Bueno. Lo que pasa, viste, que como mi mamá, como toda madre, ella fue quizás una bailarina frustrada. Ajá. Viste que antiguamente no las dejaban aprender danza a las nenas. Claro. Y bueno, ella me dijo que quería mandarme a danza y a los 6 años me llevó a la Escuela Municipal de Danzas de Rosario, Ernesta de la Rechea. ¿Sos oriunda de allí? ¿Naciste en Rosario? Yo soy oriunda, sí, de Rosario, sí. Soy misionera. Hace 36 años, 37 que vivo acá, misionera. Así que soy misionera. Hasta tengo la tonadita, me dicen, ¿viste? Cuando voy a otro lugar. Y bueno, empecé ahí en la escuela a los 6 años. Y
estuve creo que 1 o 2 años en la escuela, no recuerdo bien. Y te digo una cosa, tengo una revista muy antigua de la escuela cuando cumplió 75 años, donde está mi foto, que yo era una nenita. Sí. Y está ahí, empezaron su carrera Mirta Legrand y Silvia Legrand. No. Está una foto de todos los alumnos y están las dos. ¡Qué revelador también el dato, Laura! Sí. Bueno, ahí estabas, aprendiendo qué tipo, ¿por dónde comenzaste entonces? ¿Danzas? Danza, en la escuela enseñaban danzas clásicas, danzas españolas. Sí. Y bueno, mi mamá no era que me entendía de ballet, pero ella un día me dijo, mira, nena, yo veo que la danza clásica y la danza española, las dos cosas, no podés estudiar, me parece que no andan las dos, me dice. ¿Qué te gusta a vos? Y yo quiero danza clásica. Bueno, ya entonces ahí sí me fui a la mejor maestra que había en Rosario, que era una alemana, María Teresa Walzer, y con ella hice toda mi carrera de danza clásica. Y me dediqué a eso. A eso. ¿Harías otra cosa si tendrías que volver a hacerlo? ¿Te dedicarías? No, haría todo lo mismo. Todo lo mismo. Porque yo empecé con el clásico, después por necesidad, que había que poner una danza contemporánea, estudiamos contemporáneo, estudié técnica Graham con un bailarín venezolano que era... Pero siempre ha sido tu línea, entonces lo clásico. Lo clásico. Lo clásico es mi base y mi línea, es lo que más me gusta, igual me gustan todas las danzas, sí, pero el clásico es la más difícil, la verdad. ¿Es la más difícil? Sí. Sí. Es difícil. Ay, ¿qué es lo que más cuesta? Y mira, todo. Todo, porque desde la puntita. Sí, que todo el mundo ve a las bailarinas en punta de pie y dicen, ay, qué linda. No, no es lindo, ¿viste? Sufrís cuando aprendés. Sí. Sufrís cuando estás bailando porque estás lastimado, con ampollas, en carne viva, y tenés que bailar, y te tenés que poner la zapatilla y bailar lo mismo. ¡Ay, por Dios! Así ¡qué que fuerte, por eso, Laura! Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. En la parte artística hay que ser fuerte, ¿viste? Hay que tener mucho carácter. Y bueno. Contrariamente a lo que la gente por ahí, el común denominador de la sociedad, ¿no? Cree que esto de que dedicarse al arte es, bueno, está en eso, ¿no? ¿Por ahí te sentiste desacreditada en algún momento o de alguna forma no acompañada como querrías? Y algunas veces sí. Algunas veces, viste, yo veía de que se necesitaba más apoyo para lo que se quería hacer, viste, pero bueno, yo seguía adelante, yo tenía una meta, la estoy logrando, todavía no está terminada, así que... Has hecho tantas cosas. Has sido una precursora, has generado cosas donde todavía no había, ballet, agrupaciones, ¿no? Donde la sociedad, aquí en Posadas mismo, ¿cómo comenzó tu experiencia con el arte en tu rubro aquí en Posadas, por ejemplo? Y aquí en Posadas yo vine y fui a hablar con la directora de Cultura, Yolanda Tosetti, y le dije que estaba viviendo acá, que si quería podía formar un ballet, hablamos, le llevé mi currículum, le dije todo lo que había hecho, dónde había estado, dónde había bailado. Y bueno, no sé, ella habló con el ministro, no recuerdo el nombre, y decidió de que íbamos a hacer un ballet juvenil de la provincia. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en la Dirección de Cultura de la provincia. Trabajé ad honorem más de un año. Yo no necesitaba trabajar, que me paguen, porque yo tenía mi trabajo. Lo hacíamos después de las 5 de la tarde y trabajábamos los sábados, mañana y tarde con las chicas. Un grupo muy lindo, ¿viste? Y se hicieron cosas muy lindas. Seguro que desde allí nace el ballet. Claro, y de ahí empezó todo, ¿viste? Y así fue en tu vida, porque muchas veces iniciaste. En el 70, yo vine a vivir en el 75. En julio de 1975 llegué desde Salta, pues estaba viviendo en Salta, donde también formé una escuela y un ballet del Ateneo Cultural El Tribuno, que dependía del diario. Recuerdo que vine con polera, gamulán, cuando estábamos llegando a Misiones, 9 de julio llegué.
Ya sentí calor, me saqué el gamulán, después me saqué el pullover, después me saqué la polera, llegué en camiseta en el auto y me fui a comprar ropa de verano porque llegamos por la calle Bolívar, nos alojamos hasta que conseguí de alquilar casa, estuvimos como 6 meses viviendo en el hotel en la calle Bolívar. Te fuiste a comprar ropa. Me fui a comprar ropa y lo que me extrañó es que estaban todas las mesitas en la vereda tomando cerveza, las mujeres en manga corta, sin manga. Yo llegaba con gamulán, estaba nevando en Salta. Después te acostumbraste, ¿no? Después me acostumbré. Sí, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. ¿Y qué pasó en Misiones que conectaste tanto? Y en Misiones, después de esto, de que formé el ballet, se creó la Secretaría de Extensión en la universidad, donde estaba Juan Carlos Solís. Él había visto ya cosas del ballet y me vino a hablar para formar el taller de danza contemporánea en la universidad y el grupo experimental de danza contemporánea. En la Universidad de Misiones trabajé con esta área durante 16 años. Y después, eso fue en el 77. Y después, por pedido de los padres de las chicas que integraban el ballet de la provincia, se habló en la municipalidad y creé la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y Contemporáneas. Hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, teníamos el ballet municipal, sí. Por supuesto estaba la escuela, estaba el ballet municipal, hasta que se logró, ¿no es cierto?, el ballet del Centro del Conocimiento, el ballet provincial. ¿Dónde estás ahora? Donde estoy ahora, en la Academia de Ballet de Moscú, con la técnica rusa de ballet clásico. Ahora, después del corte, vamos a hablar de tu formación en el exterior, de tus experiencias en el exterior y en grandes instituciones a nivel nacional también, y en cosas que todavía Laura quiere lograr porque sigue pensando y soñando. Y me vas a contar alguna perlita o alguna ilustración por allí. ¿Te parece? Bueno, cómo no. Establecemos el corte, ya volvemos. Muy bien, degustando esta riquísima picada de embutidos Campo San Isidro. Está rico, ¿no? La verdad. Uh-huh. Y nuestra invitada especial y nuestro vino de Bodegas López, que estamos degustando también con este panorama precioso. Nos ha distribuido JB Distribuciones y esto nos preparó así tan divino como lo ves. Mirá lo que son los detalles de los platos y de todo. Muy lindo, la verdad. Muy bien presentado y muy rico todo también. El chef del catamarán, Facundo Tenaschuk. Muy buen gusto. Muy buen gusto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Laura con alguna de sus anécdotas. Yo supongo que en estos años tendrías muchísimas, Laurita, pero alguna que te guardes así como para destacar. Oh, te comprometo. Tengo tantas, tantas cosas que nos han pasado, ¿viste? Mira, me acuerdo una y nunca, de esa nunca me voy a olvidar. Bueno, esa va, esa es la que va. La escuela primaria. Sí. Yo era chiquita, iba a la escuela municipal de danza, viste, acto de la escuela, como yo bailaba, tenía que bailar, me ponían a bailar. Me imagino. Y me acuerdo que un año, no sé en qué fiesta que hubo en la escuela, yo bailé una danza que se llama Lagarterana, que es una danza española. En determinado momento de la danza, da vuelta y me caigo. Pero es la coreografía, ¿sí? Ah, ok. Era parte del... Claro, era parte de la coreografía. Y nunca me iba a olvidar porque el director de la escuela salió del costado del escenario y me ayudó a levantar creyéndose que yo me había caído de verdad. Corriendo a socorrerte. Sí. Claro. Me fue a socorrer. Ay, y yo después me reí y después seguí bailando. Y era chiquita. Eso nunca me olvidó. Eso fue para... Pasó en la escuela primaria. Claro, ¿tendrías cuánto? ¿12? Tendría, no, 7, 8 años, ay, era no. Chiquita. Mira, claro, pero claro, por ahí de repente están estas incorporaciones, ¿no? Dentro de la danza.
y por ahí hasta el público se queda. Hoy, ¿cómo ves este tema de tanto que se ha mezclado un poco de silencios, sonidos, ¿sí? De otro tipo, que no tiene que ver inclusive con la música que se está desarrollando mientras se va danzando? Y esto de la simbiosis entre el tango, el flamenco, no sé, todas estas disciplinas de la danza. Mira, ¿te parece válido? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, como todo el mundo, cada uno tiene su gusto, ¿no es cierto? He visto mucho de cosas y yo he trabajado también coreografías en silencio. Uh-huh. ¿Mm? Musicalmente, siguiendo la música también, ¿no es cierto? He hecho mucho de clásico, he hecho mucho de contemporáneo, he hecho folclore estilizado. De hecho, yo en la compañía de ballet folclórico, yo bailaba folclore tradicional y folclore estilizado. Ya en esa época, que era en el año 62 más o menos, yo bailaba folclore estilizado. Muchos espectáculos en el Monumento a la Bandera se hicieron, donde estaba repleto. Y repleto, las gradas del Monumento a la Bandera son 14.000 personas. Sí. Ay, así que era maravilloso, ¿viste? Era maravilloso. Y yo era chica. Ay, tenía 13, 14 años. Siempre viviste estas instancias de mucha emoción con lo tuyo, ¿no? De estar en primera línea, Laura. Sí, me gustaba mucho la danza y me sigue gustando. Y yo no tenía, ¿cómo te puedo decir? Me decían, vos sabés que hay un festival de tal cosa, ¿no querés venir a bailar? Yo nunca decía que no. Ah, yo bailaba en todos lados. Escenarios lindos, escenarios no tan lindos. Sí, que supongo que también nos abrí. Pero yo quería bailar. Claro. Entonces bailaba. Bailaba o clásico o bailaba de danza española, hacía escuela bolera, que siempre me venían a buscar de una compañía de danza española, porque como yo tenía muy buen salto, mucha batería, o sea, batidos de pies, ¿viste? Uy, qué divino. Me hacían bailar escuela bolera, me pedían, ¿viste? Entonces yo hacía escuela bolera. Y, bueno, ¿y por qué marcás como, disculpa, por qué marcás la cuestión de la danza clásica como la madre de todas las danzas? Porque todas las danzas son difíciles, porque cada una tiene un estilo diferente, ¿viste? Es difícil. Pero la danza clásica es muy difícil, es muy rigurosa. Es muy rigurosa, ¿verdad? Tiene que ser la perfección. Porque vos. Y no menos de eso. Sí. Porque vos, en vez de hacer el dehors, o sea, dehors es la terminología toda en francés. Dehors es hacia afuera. Vos cerrás un poco más el pie cuando bajaste, ya no está correcto. Cuando bajás tenés que bajar abierta la posición, ¿viste? Todas esas cosas, para llegar a ser una primer bailarina, tenés que tener todas esas cosas. Claro, todo, ¿viste? Muy meticuloso. Claro, inclusive, aunque no seas primera bailarina, tenés que hacerlo correctamente y aprenderlo correctamente. ¿Ves cosas del clásico metido en todas las otras disciplinas? O sea, claro, como un... Yo lo veo, por ejemplo, yo he ido de jurado muchos concursos y veo que las profesoras de danza árabe, cuando bailan árabe, dice, ¿qué le falta a esta chica? Le digo, para mí, los por de brazos, o sea, los brazos, las manos. Sí, tiene que ir a hacer clásico. Tiene que ser clásico, claro. Dicen, ¿viste? Sí. Folclore o tango, no estiró bien la punta, aunque vos estés con zapato de taco alto, sí, que se ve. ¿Viste? Cuando haces una cosa que es para escenario, no que vas a la milonga a bailar, sí, sino vas al escenario a bailar, aunque estés con taco alto, tenés que estirar la punta del pie, si no, no queda bien, queda, la figura queda fea, ¿viste? Sí, bueno, todas esas cosas lo haces haciendo clásico. Ay, no padre. Te digo que hagas la carrera de clásico, pero tenés que hacer clases de danza clásica para refinar los movimientos. De lo que estás desarrollando. De lo que estás desarrollando. Contame de lo que pasó en Moscú, cómo fue lo tuyo allí, que lograste tu maestría en Moscú, ¿verdad? Sí. Moscú, mira, yo te voy a contar algo. Yo tenía 14 años y fui a bailar, no recuerdo, a una reunión de las mujeres de Argentina. Y en ese entonces estaba el Partido Comunista. Mirá lo que te estoy hablando. Y recuerdo que había una diputada del Partido Comunista que me vio bailar
Y le fue a decir a mi mamá que yo tenía que estudiar en la escuela Bolshoi en Moscú. Entonces, por supuesto, mi mamá estaba enloquecida, yo estaba enloquecida, pero tenía 12 años. Sí. ¿Viste? Y entonces hablaron con mi papá y mi papá dijo, no, esa época era la cortina de hierro. Ay, claro. Estaba imposible. El, ¿viste? Era la URSS. Sí, sí. Entonces, yo tenía que darle, mi papá tenía que darle como decir que el permiso de que ellos eran mis tutores, sí, ¿viste? Sí, sí. Mi papá se enojó, me quedé llorando. No había tutoría. No fui. Entonces, en el 86 se hizo el primer curso de ballet clásico en Minsk, en Bielorrusia. Todavía era la URSS eso. Pero estaban ya con lo último. Claro, ya estaban por hacer la perestroika. De distensión. Y entonces, Y vos sos un poco más grandecita ya. No, claro. Sí, ahí ya era docente, claro. Yo, viste, ya enseñaba. Y vos sabés que. Más libertad. Por eso tenía. Yo, cuando salió esta primera ida, ¿no es cierto?, sí. Para hacer la técnica rusa, yo dije, yo voy. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. No pude ir cuando tenía 12 claro. años. Yo me voy ahora. Y fuimos 26 docentes argentinos oh, a tomar ese curso. Una experiencia divina. ¿No? Hermosísimo, hermosísimo. Y vimos cómo era la Unión Soviética. Y allí nos hablaron de la perestroika que comenzaba en marzo. Uh-huh. Nosotros fuimos en enero. Ay. O sea, que vimos el fin, sí. ¿No es cierto? De, sí. Sería del comunismo, sí, en Rusia. Sí, sí. Estuviste en un momento súper importante. Estuvimos en un momento lindo, sí. Donde pudimos ver cómo el se paso. Vivía, ¿no es cierto?, con sí. ese régimen. Y después, a los 5 años, que volví a juntar dinero para poder ir, porque todo me lo costé yo. Claro. Entonces, ahí. Lo distinto que fue. Vi ya la perestroika y vi. Hice un balance entre una cosa y la otra, ¿viste? Pero fue algo muy interesante, una experiencia muy linda. Una muestra de que los sueños se cumplen, ¿no, sí. Laurita? Y en tu vida ha sido así. ¿Tenés algún sueño por cumplir todavía? Vos que sos una mujer con tanto ímpetu, con tanta energía. Me falta, en la parte artística, quiero lograr otras cosas para la provincia. Quiero lograr cosas muy importantes, como para que... ¿Cómo te puedo decir? Que como que esto sea un polo cultural, ¿viste? En la parte artística, de la técnica clásica, de todo tendría que ser así, de la música, todo. Porque estamos en un lugar muy estratégico. Geográficamente estamos en el corazón. Sí. Entonces a mí me parece que faltan algunas cosas como para que nos elijan, ¿no es cierto? Para venir acá a estudiar cosas, a estudiar distintas cosas artísticas. Y conociéndote y viendo el desarrollo de lo que haces día a día, seguramente que lo estás, le estás poniendo pilas a eso. Mira. ¿Te sentís acompañada? ¿Tenés gente con la que...? Tengo gente que me acompaña en todo esto perfectamente, ¿viste? Me ayuda en todo. Es ardua la tarea, a veces te encontrás con cosas, ¿viste? Que, con contras, ¿viste? Que siempre hay, que va a ser lamentablemente. Pero hay que pasar por eso, sortear eso y seguir adelante. Porque si no, no llegas a nada. Hay que ser tenaz en lo que vos querés hacer. Si no, no lo lográs, ¿viste? Y yo pretendo mucho más. Esta es una provincia muy linda. Me encanta. Yo vine de paseo cuando estaba embarazada de mi hija. En 1978. No había pavimento, solamente... la calle Bolívar y alrededor de la iglesia, camino hasta las cataratas, ay, todo de tierra, los puentes de madera, sí. Lo tengo todo filmado en Super 8. Ay. Yo estaba embarazada. Mira, y viste todos los cambios. Vi todos los cambios y después a los años vine a vivir acá. Yo ya había quedado embelesada. Es que ya sos de acá, sos nuestra y brindamos por todo lo que has hecho. Laurita, sé que el tiempo no es suficiente para todo y bueno, reconocemos en vos un gran representante. De las gracias, artes. Gracias. Lo hago todo de corazón y con amor. Gracias, Laura. Que sea un excelente año. Gracias. A usted muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos en breve con nuestro próximo invitado.